Uso denotativo y uso connotativo. El denotativo es el significado que tiene la palabra. La zorra es un mamífero, supongo que será un cánido de la orden de los... Bueno. Connotativo es el significado que le damos. ¿Qué zorra eres? Con el sentido de persona astuta e inteligente. Siempre estáis pensando mal. ¿Qué zorra eres? O sea, que si se le dice a un tío que zorro eres, significa astuto e inteligente. Y si se le dice a una tía, es que es una guarra. No, cuando digo, ay, qué zorrilla eres. Es que eres inteligente y astuta. Yo. A cada uno que le dé a zorra el significado que quiera. Valor afectivo, ¿ves? Este no sería afectivo precisamente. Entonces, el denotativo es lo que es. La Navidad es el día 25 de diciembre. Pero la Navidad me recuerda a mí. Buenos momentos pasados con la familia. Ja, ja, ja. Cambio semántico. ¿Por qué puede cambiar el significado de una palabra? Te dice que por causa histórica. Por la evolución de la lengua. El ejemplo que te pone está bien. Dice, la palabra retrete designa una habitación íntima y retirada. Ha acabado aplicándose un aposento para las necesidades íntimas. Retrete. No es solo para... Es donde se iban a leer, a estar muy concentrados. Entonces, como tenías que estar muy concentrado para ciertas cosas, pues retrete. Ampliación de significado. ¿Esto qué es? Por ejemplo, portal. El ejemplo este es buenísimo. Portal puede ser portal de tu casa o un portal de internet. La han llamado portal y han ampliado el significado de portal porque es el sitio por donde se entra. Restricción. Restricción de significado. Bajo. La persona que toca el bajo, que no tiene por qué ser bajo, pero la persona que toca el bajo es un bajo. Transferencia de significado. Y te doy un ejemplo muy bueno. ¿Por qué la colonia se llama colonia? Porque la primera colonia o perfume que se usaba era el agua de Colonia, que es una ciudad de Alemania. Sí. Yo qué sé, no lo sé. No, porque huele muy bien en Colonia. Te pone también el ejemplo puro, postal, de tarjeta postal y causa psicológica. El ejemplo que he puesto antes: zorra, burro. Pulpo. Buenísimo, Guillo. Se tiene un pulpo. Luego te habla también de las palabras tabú. Que son palabras que no se dicen, porque está feo. ¡Quillo viejo! No, soy una persona de la tercera edad. ¡Quillo negro! No, como dicen los... Es un afroamericano. Como decía Andrés Monte, que era uno de trámite y baloncesto, que era negro, decía, no, no, yo no soy afroamericano. Yo soy afroespañol y además que soy negro. A mí no me importa que me llamen negro. Soy negro, punto. No pasa nada. Soy negro. Ya está. Claro, entonces tú puedes decir negro de dos maneras. Puedes decir, y yo negro. Porque hay varios y uno es negro. Pero dice, negro. Ya no. Y para evitar el uso de los tabúes se usan eufemismos, que es otra manera bonita de decir lo mismo. Es una persona mayor, es un viejo. Es un afroamericano, es un negro. Es un... Hay una desaceleración económica, que hay crisis. Vale, pues decirlo, cojones, que no somos tontos. Conceptos fáciles. Monosemia. Cuando una palabra solo tiene un significado. Un bolígrafo, un bolígrafo. No hay otro bolígrafo. Ahí pone bolígrafo y extintor. Polisemia.
cuando una palabra tiene distintos significados. Por ejemplo, banco. El ejemplo socorrido. Banco de peces, un banco de sentarse, un banco de ladrones. Ahí. Luego, sinonimia y antonimia. Sinonimia es cuando dos palabras significan lo mismo, se refieren a la misma realidad. O algo parecido. Cuando significan lo mismo. Aquí te viene contento, feliz. Ahí está. Y antonimia cuando significa lo contrario. Alto, bajo. Homonimia. ¿Eso qué es? Dos palabras que se escriben o suenan igual, pero tienen significado diferente. Homófonos, cuando suenan igual. Por ejemplo, vaca, vaca. Homógrafos, cuando se escriben igual pero no tienen nada que ver. Por ejemplo, llama, de llama por teléfono, y llama de fuego. Se escriben igual pero no tienen nada que ver, de eso tienen distinto origen. Y homógrafo es que suenan igual y se escriben igual además, pero tienen distintos significados. Y ya quedan dos cositas nada más, que son el campo semántico y la familia léxica, que la gente se monta unos follones que no ve. Dice campo semántico, grupo de palabras que están relacionadas por su significado, similar significado, o se refieren a lo mismo, no similar, sino relacionadas por el significado, es que no es lo mismo. Y tienen la misma categoría gramatical. Por ejemplo, sí. Guapo, feo, atractivo, horrible, y luego el concepto de familia léxica, que tiene el mismo lexema o raíz. Por ejemplo, zapato, zapatero, zapatilla, zapatiesta, zapata.